Aproximadamente a las 11 de la noche del miércoles 15 de mayo, que habitantes del ejido El Vergel, municipio de Gómez Palacio, se despertaron prácticamente bajo el agua. La causa fue el desborde de un canal de riego que atraviesa la mencionada población. Varias calles rápidamente se llenaron del vital líquido, que en algunos casos alcanzó más del metro de altura. El agua del ciclo agrícola primavera-verano 2024 arrastró una gran cantidad de basura, la cual obstruyó el flujo del vital líquido debajo de los puentes, ocasionando que miles y miles de litros de agua inundaran las viviendas cercanas al mencionado canal. Alarmados, los pobladores salieron de sus casas para salvaguardar su integridad, pues el nivel del agua subió rápidamente cubriendo los muebles y vehículos en el área, dejando graves afectaciones al patrimonio de los habitantes del Vergel. En casos más graves, viviendas enteras se derrumbaron por el reblandecimiento de las paredes. Esto debido a que varias de las construcciones son de adobe, mientras varios otros afectados luchaban a cubetazos para intentar salvar sus pertenencias de la inundación. Otros lloraban desconsoladamente al ver sus casas destruidas. Al auxilio acudieron policías municipales, personal de protección civil y bomberos, así como de la Comisión Nacional del Agua. El comandante de los apagafuegos, de nombre Enrique García, informó que ya se habían cerrado las compuertas del Caracol a la altura del Vergel. Se desvió el agua a otro canal, pero la que se encontraba desbordada eran los remanentes. Se procedió a utilizar motobombas para desaguar el vital líquido al canal para que siguiera su curso. El principal problema es la obstrucción de basura debajo de un puente que tiene 18 metros de ancho, donde incluso se encuentran sillones y neumáticos atorados. Personal de Conagua se encontraba fabricando una varilla con la suficiente longitud para utilizarla con la ayuda de un trascabo y así retirar la obstrucción para dejar pasar el agua. Santiago Rodríguez Chávez, titular de Protección Civil, informó que se evacuaron con ayuda de bomberos a dos personas que se encontraban atrapadas dentro de sus domicilios, además de supervisar la habilitación de un albergue en caso de que sea necesario. Hasta el momento no se tiene el número de viviendas que se han derrumbado, pero afortunadamente no se registran personas lesionadas. Y hasta ahorita no hemos visto solución, porque ya las casas ya están inundadas, los muebles ya andan nadando y hasta ahorita no se ha visto nada. Pues ahorita ya están los muebles todos remojados, ya andan ahí nadando, ya vengo a sacar mis papeles porque no se ha visto nada de solución y es lo que queremos, ayuda. Es por eso, porque aventaron el agua y no limpiaron el canal. Me imagino que es por eso. El problema es que el agua ahora llegó de noche, pero ese puente siempre está aterrado de chingadera de basura. Ese es el problema, no pueden abrirlo, ahí anda el tractor de Conagua, pero ellos son los responsables. Sí, ahí estoy abajo y el carro ya me lo tapó, el agua. Sí, ahorita tronó, después la que tronó ahí. Pero ahí se van a caer todas, porque todas son de adobe. Allá a aquel lado ya van como unas cuatro, a aquel lado. Y aquí ahorita tronó ahí con nosotros y el carro pues ya lo dejamos ahí. Sí, sí, ya cuando ya nos dimos cuenta el agua ya andaba a la altura de la cama, nos agarró dormidos. De que vean la forma de cómo pueden arreglar en estas situaciones para cuando van a soltar el agua y pues la ayuda para los perjudicados, los afectados, porque pues son casitas y pues todo su patrimonio. Eso es lo que yo pido también, que más que nada la ayuda, que se les brinde la ayuda a todos los que se perjudicaron.